Uy, buenas noches, sean todos bienvenidos a Luis y Jiménez Podcast. Esta noche, como siempre, con invitados especiales, déjame dar la bienvenida a Luis Romeo Jiménez, caminero que está con nosotros. Hermano mío y esta maravilla líder, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este podcast. En vivo, hermano Raimundo. Así es, gracias por pasarme la pelota, Luis Jiménez. Qué, qué combinación de doble matanza, tenemos rato. Bueno. Esto, Luisín. bueno, como siempre, agradecido de Dios estar aquí una noche más, que la gente espera esto para deleitarse. Gracias a toda la gente que nos comenta en la calle, que esto es el toque de queda de lo que le gusta a la gente, Bolívar Valera y Ariza. Hoy tenemos un invitado especial y es a propósito de una serie de programas que ha venido haciendo, una reinvención que ha hecho con su figura. Y con el estilo de hacer radio, hace un segmento tempranito, tempranito que lo subdivide. A mí, tú sabes que yo soy fanático de la radio y él en 15 minutos te hace cuatro o 5 segmentos. De los mejores comunicadores. De los mejores del país. Comunicadores. Recibimos a nuestro amigo y hermano Víctor Gómez Casanova. Opa. ¡Cuéntanos, hermano! Gracias, todo bien, encantado. Primera vez yo creo que coincidimos los cuatro en vivo. En sí, Hemos coincidido en otros hey, lugares. Sí, hey, sí. Hey, hey, hey. O, o, o por lo menos dos o tres de nosotros, pero los cuatro así juntos, en no, vivo. No, pero espérate, espérate. Que este es una buena no, noche. No, yo no coincidí con los cuatro. Qué cuarteto, compadre. Espérate. Primera espérate. vez que coincidimos Yo llegué después, a de acuerdo? Espérate, espérate. Sí. En Montecristo Ahí sí. Ah, Había bueno. nosotros cuatro sentados. <laughs> a, yo le estoy hablando, señor, de trabajo sin medios. Bar. Estoy hablando de trabajo y medios de comunicación, en vivo, transmitiendo. También lo no hemos visto en más sitios, también. <laughs> señor, señor, la, la noche la pide señor. un poema. Qué buena noche, para uno recordar sí. esos tiempos, señor <laughs> Casanova. Antes de comenzar el, el coro, Víctor, yo te quiero pedir públicamente: tú estás haciendo los miércoles sí. unos debates en sol. Sí, yo te quiero pedir públicamente que convoques a los candidatos a alcalde de Santo Domingo Oeste. Es, a ver quién es que sabe, quién es, que no quién, sabe. quién es. A ver quién que sabe, quién que, que hay, uno que, hay un mudo y hay uno que sabe y hay otro que no puede salir. Se no, ha complicado eso de aquel lado. Lo que pasa es que estoy esperando que se defina el tema con la boleta de la Fuerza del Pueblo, que es el partido que falta por definir la candidatura. Víctor, Narra, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Yo estoy trabajando... ¿Y por dónde? Para, trabajando para generar una cultura de debate en la República Dominicana. Muy bien. Wow. A través de RCC Media, todos los miércoles, entre 8 y 10 de la noche, con Sol 106.5 FM como emisora matriz, toda la plataforma de las emisoras, la plataforma digital, las redes sociales y televisión Telefuturo Canal 23. Entonces, por ejemplo, la primera entrega fue... Todos los precandidatos a diputados y diputadas del PRM por la circunscripción 1 de la capital. Después, todos los precandidatos a diputados y diputadas de la circunscripción 1 de la capital del PLD. Después, los precandidatos a alcalde de Santo Domingo Oeste del PRM. Después, los precandidatos a diputados de la circunscripción 1 de la Fuerza del Pueblo. Y el pasado miércoles estuve con los tres voceros de los tres partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados: Julito Furcal por el PRM, Luis Enrique por el PLD y Tobías Crespo por la Fuerza del Pueblo. Pero, Víctor, eh, generalmente tú le vas a cambiar el escenario a, la, a, la, a los diputados. ¿Por qué? Porque generalmente el que tiene dinero no tiene que tener buen discurso ni tiene que tener buen manejo, al punto de que hay muchos banqueros de rifa que son candidatos y son diputados, son alcaldes, cuando tú lo lleves a un debate a un Ajá. muchacho de eso, a tener que, que, se, que, se, que, que, que no tenga con qué devolver cuando le pregunten ¿qué tú crees que va a pasar? Esa es la idea Luisín, que los candidatos se entiendan y que los partidos se entiendan que tienen que votar tienen que trabajar para que la ciudadanía vote no solamente por sus caras, ni por sus partidos, sino conocer sus propuestas. Por ejemplo, ahí le hemos preguntado su posición sobre el tema del matrimonio de personas del mismo sexo. Hay posición Santísimo. sobre el tema de la, de la, del aborto, su posición sobre por quién debe votar un diputado, si por lo que le dicte su conciencia, por la línea partidaria, trabajar el tema de los préstamos, trabajar el préstamo de, de la... Por campaña. los préstamos, Luisín, hay que votar. Sí, claro. Déjame decirte... que han votado mucho, tengo bien. No, no, déjame decirte que lo que pasa Salvo, préstamo lo que hay que darle buen uso. Exacto. Porque siempre han existido. Siempre han existido. El problema es cuando tú le das mal uso a un préstamo. Pero el préstamo, si es para buen uso, hay que apoyarlo. Víctor, pero... dentro de lo que tú estás haciendo, ¿estarías tú en la capacidad de poder apoyar o ayudar con un equipo de gente tuya a que ese candidato tenga mejor desenvolvimiento, tenga mejor fluidez y que pudiera tener cosas que ofrecer a la gente? Hey, buena pregunta, ¿verdad? No, porque, ¿verdad? Fíjate, Raymundo, no, porque fíjate que es lo que pasa, Raimundo, que cuando yo hago la invitación lo primero que yo te pido es un representante de tu campaña o de tu oficina legislativa perfecto, o un asistente perfecto entonces cuando me da el nombre de esa persona todos los precandidatos entonces yo hago una reunión y entonces ya con todos juntos señores miren nuestro equipo de producción ha consensuado este listado ah, de mira, temas bueno. hablar producción. del matrimonio homosexual sí, sí, de sexo hablar una producción de los entonces cada precandidato o el representante opina y dice, no, pero este tema, me gusta aquel, me gusta este, mejor tal cosa. Y entonces el que se compromete, firma un protocolo que... ¿Cuántos programas van? Cinco. ¿Qué has notado? ¿Cuál es tu experiencia en esos cinco programas? Hay mucha gente Preparada, sin capacidad, hay mucha capacidad. gente... ¿qué, qué, ¿Qué le espera al país en el Congreso Nacional? Me ha sorprendido que los representantes de los partidos conservadores tienen posiciones liberales. Y los representantes de los partidos liberales tienen posiciones conservadoras. Oye eso. No La no gente... no no, eso no es. No. Eso no es Víctor. ¿Cómo así? Es que tú le estás preguntando a una gente que no sabe lo que es eso. No no no. Es que tú le estás preguntando a una gente. <laughs> no no tiene. Que muy muy buena... no. No, he tenido exponentes con muy buena formación. ¿no? Bueno. Por ejemplo, mira, en el caso de los debates del PRM, por ejemplo. <laughs> <Dice Luisito. risa> no hombre, qué es lo no saber de eso. <laughs> no, es que el PRM. <laughs> partido... Porque el que tiene menos posibilidades de ganar y menos cuarto tiene mejor discurso y más bonito. Y habla no, mejor. No. no, han habido. Han si habido. no busca 3 millones y medio para el último día, no, yo te voy a merece, decir si habla bonito. No, habla no bonito. le cogen ese discurso el último Víctor, día. No, Búscame yo equilibrio no entre propuestas y logística. logística. Si no viene, se le deja su silla. Y mira, no quiso venir a debatir, pero él fue invitado. Porque se le hizo la invitación a todos. Pero ese podría ser el inicio de un cambio. Sí. Exactamente. Mira, oye, me venar una cultura de debate. Tú estás tú logrando eh, 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 lo que puede ser el inicio de un verdadero cambio para las elecciones de diputados, alcaldes y otros, que tengan por lo menos un mínimo de preparación, eso así, que tengan por lo menos la, la, la potestad de poder expresar lo que yo sienten. Yo digo la verdad. Que no sea un candidato que hable de que éramos, íbanos y estábanos. Sí, no, eso así, no eso, así ya, que está lleno. Yo soy embajador no de que en Santo Domingo Este se vote por propuesta. Ya el municipio de Santo Domingo Este hay que quitarle el estigma de que allá se vota el, por el que tiene cuarto. Porque se dio una muestra en las elecciones pasadas. Esta de ahora, yo voy a encabezar que se vote por propuesta. A pues yo necesito sentirme orgulloso de vivir en Santo Domingo Este. A mí me ha llamado poderosamente la atención. los riferos lo vamos a sacar del de, de Congreso. No, ¿ah? yo pantes, lo que yo te pantes. voy a decir, porque ustedes están cogiendo piedra para lo más chiquito, ¿verdad? A los diputados y los alcaldes y los regidores. Pero oye, esta. ¿Tú conoces una propuesta de Leonel Fernández? ¿O de Abel Martínez? ¿O de Luis Abinader? Tenemos los tres candidatos a la presidencia de la República, con dos de ellos que ha sido uno que ha sido presidente 12 años en tres ocasiones, ya esa es la mejor propuesta, uno que ha sido presidente cuatro años va a cumplir cuatro años y otro que no ha sido presidente pero que ha tenido demostración de posiciones de estado. Y ninguno de los tres le ha dicho hasta el momento a este país una idea de por qué quiere ser presidente del 24 al 28. Se hace lo que se hace, es que, que se critica al que está. Entonces, tú sabes lo que, tú sabes lo feo que se ve, lo pobre que se ve, lo lamentable que se ve. Que un hombre como Abel Martínez, alcalde de Santiago dos veces, presidente de la Cámara de Diputados seis años, diputado durante 14 años, fiscal de Santiago. Vas a sacarlo, Haitiano su te digo. Propuesta dijo. para hacer Ha limpiado Santiago. Pero entonces, ¿por qué tú no haces... El una que cambia una ciudad cambia un país. Tre ¿Es Tremendo error. ¿Por qué? Porque está trabajando el eje de su campaña sobre la base del mensaje principal de su adversario. Eso es como que tú quieras un equipo de pelota contrario a las águilas en el cibao y el uniforme que le pongas amarillo. Tú no puedes, como un candidato opositor, abrazar tu discurso en el eje de tu adversario. Cuando tú mencionas la palabra cambio en este país, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente? ¿verdad? Sí, pero en lo que, como tú, Luisín y Boli, tenemos esta edad. Pero hay un grupo de muchachos primeros votantes. No, señor. Sí, hay que pensar en eso, como Boli dice. Hermano hay una querido, nueva cantidad de votantes que no querido, piensan en ese cambio hermano querido, del cuando PRD. Usted escucha, cuando usted escucha que es para adelante que vamos, ¿quién le viene a la mente? Pero Víctor. Leonel. El Leonel y cuando usted escucha el cambio que queremos, ¿quién le viene a la mente? hace cuántos años no está palpable es un asunto que está todavía en la Balaguer en La Paz no se acuerdan de no no yo te tengo otra vamos a abrir la ventana Vuelve y vuelve. vuelve y vuelve Balaguer y y primero la gente y primero la gente y vamos a abrir la ventana pero vos y te reitero que Boli es me refiero a Boli porque es el diputado más joven de todos nosotros claro soy el influencer de Santo Domingo. ¿Tú le puedes preguntar Cristal eso mm -hmm. que tú acabas de decir, ella no te sabe decir. Dame, vamos, lo a, del cambio. vamos a hacer la prueba, perdóname Por la Cristal, juventud que ya tiene. Cristal, eh, cuando a usted le dicen la palabra cambio, ¿qué dirigente político viene a su mente para usted asociar esa palabra? No sabe. Ninguno. Es que no tiene, visto, Hay una nueva cantidad de votantes, llévate de mí, las redes sociales es otra cosa. Okay, no me critique a ver, déjalo ahí. Se lo voy a poner de otra manera. Sí, sí. La palabra cambio se le parece más a Leonel Fernández, a Luis Abinader o a Abel Martínez. ¿A quién? Luis Abinader. Gracias. Porque lo escuchó ahora, no, porque no, lleve no, Luis, no, no, porque lleve Luis. Ahora. Mira cómo dice, mira. Ahora, ahora, Tú sabes a quién yo se la doy en eso de propuestas como ¿A quién? candidato a la presidencia. Vamos a ver, a Danilo Medina. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque Danilo Medina fue candidato a la presidencia en el 2000 y no ganó, pero sentó en la mente del electorado de esa época, propuestas que yo te la menciono hoy y tú te acuerdas. Por ejemplo, ¿Quién fue que dijo, hay que hacer un banco de los pobres porque en República Dominicana los pobres no son no la paga. paga? ¿Quién dijo? El hombre, Danilo. del char Entonces, el charquito. Él no ganó en el 2000, pero a la gente no ganó la presidencia, pero ganó el respeto del electorado porque vio que el hombre ¿Quién fue que propuso que aquí habían que teníamos que traer 10 millones de turistas, uno por cada ciudadano? Danilo. En el 2000, no fue en el 2012, en el 2000 y eso le sirvió para que 12 años después la gente le viera como ¿Quién fue que estableció? ¿Quién fue el, el mejor presidente? Leonel o Danilo? Para mí Danilo. ¿Por qué? Porque trabajó de una manera más cercana de una manera más pragmática Leonel tenía un estilo de gobierno y una visión y una manera de gobernar ¿Y por qué Danilo ha tenido un, un final más, más tétrico? Porque la coyuntura de su salida del gobierno no se corresponde con la que tuvo. Danilo no le entregó a un Danilo, Danilo le entregó a Hipólito como le entregó Leonel en el 2000 a un adversario. ¿Tú, estás, tú estás, con, estás de acuerdo de que luego de tres periodos Leonel sea candidato de nuevo? Para mi gusto... como manejamos la política hoy día? Para mi gusto no, pero hay que dársela en que el tipo ha sabido quitarse las cadenas para prohibir su repostulación o su postulación. Sí. Y las cadenas que en un momento dado eh, sus propios adversarios... Ellos no tienen no sé. una batalla desde el 2000. Leonel y Danilo. ¿Quién la va ganando? Leonel. Leonel. Sí. ¿Por qué? Por mucho. ¿Por qué? Porque Leonel... Todavía está gravitando para ser presidente. Danilo ya está imposibilitado porque cometió el error de él mismo descalificarse. Mientras se... Leonel trabajó para habilitarse, Danilo trabajó para descalificarse. ¿Por qué? Porque Leonel, cuando gana la reelección en el 2008, ya estaba conminado a no volver, a no poder volver a ser candidato, porque la constitución. Del 2008 fue la que modificó Hipólito Mejía en el 2002, que decía un periodo y nunca más. Entonces ya Leonel había agotado 2004-2008, su segundo periodo era 2008-2012, y ya él no iba a volver, él no podía volver a ¿Por ¿Qué a ser Danilo candidato? que lo habilita? No, lo habilita Miguel Vargas con el acuerdo de las Corbatas Azules, que se metió el cuchillo él mismo, porque no solamente habilitó a Leonel, sino que habilitó a Hipólito Mejía, que también estaba prohibido. Fíjate tú que de cuatro expresidentes que nosotros tenemos en el país. El único que no puede constitucionalmente aspirar es Danilo Medina. Leonel puede, Hipólito puede y Luis Abinader puede. Okay. Y Danilo Medina no eso, puede. Eso es en mayo. Vamos, a hablar, háblame un chin de febrero. Distrito Nacional, ¿qué va a pasar? Carolina Mejía. Gana. Ya. Pero, pero Con todo y la alianza. Pero, ¿cuál alianza? Si hay alianza. Aunque sea alianza, se le fue el timing a la alianza. Explícame eso. Cuando... Explica también quién era que... Propon... Porque hay mucha gente que no sabe. ¿A quién es que proponen en la alianza? ¿A quién sacrifican? Explica eso. No, la alianza es para que Domingo Contreras sea candidato a alcalde y Omar Fernández candidato a senador. Omar o sea... Fernández por la fuerza del pueblo y Domingo Contreras por el PLD. Exacto. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo, yo soy de opinión que en esa alianza eh, pasa como en los matrimonios de antes. ¿Qué? Tú recuerdas que antes los matrimonios eran por acuerdos. Las familias se ponían de acuerdo, los padres, y decían, mira, yo voy a casar a mi hijo con tu hija porque conviene esto, porque conviene lo otro. Y entonces, cuando le decían a los muchachos, lo casaban obligado por un acuerdo familiar. Entonces, en este caso está pasando lo contrario. En este caso, los, los protagonistas se resisten al, a la presión que la familia le pide para la boda. Porque cuando tú te quieres casar con una mujer, o una mujer se quiere casar con un hombre. No importa que la familia le aconseje que no, que los amigos le aconsejen que no. Mira, hay dos cosas. Se hizo una encuesta. Y hay dos cosas que cuando una persona la decide, no hay forma de que tú se la saques de la cabeza: la mujer con la que te quieres casar y el carro que te quieres comprar. Omar Fernández no le gana a Faride. Omar Fernández le gana a Faride, pero la fuerza del pueblo no le gana al PRM. Explícate. Cuando tú haces una encuesta y tú le preguntas a la, a la población, al electorado, faride Raful o Omar Fernández? Mar Fernández? Tú eres Fernández, enemigo de Leonel Fernández. No, Declárate por, ya. ¿Y por qué? De ninguna manera. Lo que pasa es que Mar Fernández <laughs> le. Haz una buena de Leonel, pero sigue. Sí, sí. 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 ¿Te tenemos tiempo. Cero cinco tiene Leonel. No, tiempo que hasta las diez. No Leonel, no, Leonel es un candidato que tiene luces, que tiene condiciones, que es un hombre que ha demostrado y tiene un liderazgo latente. Mira como todavía hoy. Representa el único candidato de la oposición que le hace oposición y que le puede retar a Luis Abinader al escenario de hoy, el Leonel Fernández. Ok, sígueme con el análisis de, de, de Omar Fernández que y Que Cuando tú preguntas entre Omar y Faride, gana Omar, pero cuando tú preguntas entre PRM y Fuerza del Pueblo, se va PRM. Si van solo, gana Faride. Si van solo, gana Faride. Si van aliados, gana Omar de la única manera como mal gana es ir con la alianza yo entiendo que sí y él no tiene ya el power ese muchacho no supone que ese pupilo que han preparado puede ganar en cualquier él, escenario él sí pero lo que pasa es, es que cuando tú vas no a las elecciones sí, no, no es faride eh? contra Omar que sí. va es el otro partido es el, el gobierno claro entonces Santiago aunque, en Santiago para mí gana el PRM también sí y Víctor Fadul no le veo posibilidades. ¿A Víctor Fadul? No, no pues tú eres un criminal. Lo que, pero pregúntame pues, ¿por, tío, por qué. Pues yo hombre, un criminal. ¿Por qué? Pero, pero no, pregunto, no me te... Pregúntame ¿Por, 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 qué? por qué. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo una inversión en Santiago como mira, nunca mira, antes. Mira, aquí está los lo Fadul llamando. Como nunca antes, <laughs> amigo mío, espera, eh, excusa, Víctor. Eh, eh. Fadul. No, soy Víctor. Soy Víctor. mío, tocayo, ¿Tocayo, ¿Tocayo no? mío. Ustedes mía? no fueron amigos. Sí, sí, sí. No, somos, somos amigos. Lo ¿Y que qué pasa pasó? Gracias ¿Qué amigo de qué? Gracias a Dios que, que, amigo que, 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 a que Dios son amigos. Mira qué pasa. Víctor Fadul. Alejandro Cruz, que lo, que lo lleve a su avión. Andro Cruz es un amigo muy querido que yo quiero y respeto y agradezco mucho la amistad de él y su familia con mis hijos y mi esposo y mi familia. En el plano personal y en el plano político, les reconozco ser una mente brillante. Y Leonel Fernández. El aliancista, el estratega. Pena, 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 pena que el presidente Fernández no tenga más personas con esa mentalidad de él a su lado. No te me distraigas. ¿Cuál es el punto? Dale con, con Santiago. Mira lo que pasa con Santiago. Para que Víctor Fadul pueda ser un candidato con posibilidades de triunfo en la alcaldía, no puede la fuerza del pueblo presentar a Jeffrey Infante. ¡Ay, ah, eso es el lunes! Entonces, ah, okay. va a pasar con Víctor Fadul lo mismo que con Luis Alberto en Santo Domingo. ¿Qué va este? a pasar en Santo Domingo este? Que si la Fuerza del Pueblo lleva a un candidato, ponle el nombre que tú quieras, los votos que Manuel saca. Manuel Jiménez fuerza, por la Fuerza del Pueblo. Los votos que saca la Fuerza del Pueblo, a quien se les resta es al candidato del PLD y a quien favorece es al candidato del PRM. Si fueran en alianza de Móstenes Martínez como candidato a senador y Víctor Fadul como candidato a la alcaldía, ahí la historia es diferente. Pero tú tienes que... No a se puede dar todavía. Yo personalmente creo que se le fue el timing. Porque ya aunque lo anuncien mañana, ya la población está condicionada a que esa alianza es contra la intención de sus principales líderes. Ulises está duro allá. El PRM está duro allá. Y Ulises, ¿verdad? Tiene buena imagen. Sacó muchísimos votos frente sí, a él. Claro que sí, claro que sí. Entonces es un tema de que la estructura partidaria... Pero dime un sitio que el PLD gane, por favor, uno, un mí solo. Para el PLD gane en San Juan de la Maguana. Pero espérate oh, pero Oye, eso es una noticia que lo no sabemos todos. No, Félix no, alcald... Bautista. No, Alcaldía. No, que pierde Lenin, Félix. Lenin, ¿Ah? Lenin de la Rosa ¿Le gana a quién? El alcalde. No, ¿por A Hanoi. Sabes? A la actual alcaldesa. Ay, está hablando la alcaldesa. Y la senaduría, repite Félix. La senaduría no te pudiera decir todo. Allá, allá va Fran. No te pudiera. No pero se habla de Nidio también. Ah, bueno. El PRM no ha definido todavía. No definido. Por eso yo no me atrevo todavía a. Pero decirte, dime de aquel lado, por la, favor. Dio Atacio, tu va, opinión. Va a, depender, va a depender de lo que pase con la fuerza del pueblo. Si la fuerza del pueblo apoya a Luis Alberto, no le veo posibilidades al PRM con Dio. Yo te puedo hacer una pregunta, si me permite. Pero eso está descartado. La... ¿Cómo Dio Atacio, un pastor de la iglesia que cuenta nada más con los feligreses de la iglesia, uh -huh. entiendo yo, sí. le gana a un alcalde en su gobierno? En el Félix PQDC, de C, en el 16, Diotación sacó 50 mil votos. ¿A dónde? Hoy es Santo ahí, Domingo ahí este, pero lo más contamos con alaba. No, re, ajá. Alaba, re, alaba. Llévate no, de eso no, no. Que, 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 que tiene propuestas. El, el, el único que está hablando de propuestas, de economía circular, de dividir de dividir. Ese, dividir, es, un, ese es un candidato la ciudad. que tiene propuestas. Sí. No. La... ¿Qué lío fue que le hicieron a Manuel Jiménez, el pobre, que lo pusieron en cuarto lugar, lo desconsideraron? <laughs> ¿Qué lío fue que le hicieron? ¿Qué pasó Víctor Gómez Casanova? ¿Tú has habido un refrán que dice que no hay peor ciego? El el que no, que no quiere, ver. quiere ver. Él no quiere ver su realidad. Independientemente es? de que haya habido un apoyo soterrado, abierto en el, en el, en el proceso a favor de Dios, la gestión de Manuel estaba. Lastimada. cuestionada, sí, estaba sí, lastimada. sí, sí. Sí. Entonces, es como cuando, imagínate, yo me acuerdo, me decía a mi abuelo, un número que me gusta y un billetero que insiste. Y él le la la lotería. Entonces, lo que pasa Ahora, es que. Ahora, no te día... extraña que él quedó en cuarto lugar. En cuarto lugar. Sí. Eso para mí fue. Bueno, pero Margarita quedó tercero. Sí, pero Margarita no era alcalde. Pero Margarita tenía más perfil que Abel Martínez. Está bien, pero eso desde de de la oposición. No, lo que pasa El que es era que era alcalde, era Abel. Sí, pero lo que. Margarita le... estaba fuera del gobierno. Sí, pero lo que. Es que... diferente a esto. Pero había sido vicepresidenta ocho años, primera dama ocho bueno. años, era una figura más acabada. Si tú, tú, lo que tú, tú, pasa tú, tú, es que una cosa es lo que se ve hacia afuera y otra cosa es lo que se maneja en estructura partidaria hacia adentro. Manuel Jiménez no tenía el manejo de la estructura partidaria. Pero siendo demostró, alcalde tres años no pudo crear una estructura. Pero, pero al mío. contrario, sus principales opositores, sus, sus opositores más acérrimos, están a lo interno del PRM. Analízame a Luis Alberto. Luis Alberto se montó en una ola de la incapacidad y de los cuestionamientos a la gestión de Manuel Jiménez. El PRM, de manera inteligente, ahora presenta a un candidato que le desmonte el discurso a Luis Alberto. Porque Ahora, ¿quién sí? dice Dio Atacio si no sabe de, lo, de los no problemas que hay ahí. Que no tiene responsabilidad. Porque si el candidato hubiese sido Manuel Jiménez, Luis Alberto no tiene que hacer campaña. Es simplemente dejar que la oposición a la gestión de Manuel Jiménez haga el trabajo a su favor. Ahora, al divastacio ser un candidato fresco, que no ha sido alcalde, que no tiene responsabilidad en la gestión de Manuel Jiménez y que presenta propuestas, ya Luis Alberto tiene que sacar el eh, trabajo. Bueno, Hermano, tiene un plan de dividir Santo Puso, Domingo este por cuadrante. Sí, 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 para eh, recoger eso la basura. Es, Eso es moderno, eso es Medellín. Tipo, está preparado con máster en administración. O sea que se mete la mano en los bolsillos, Dios Se tras. mete la mano en los Ahí bolsillos. Es que yo voy, pero dónde? Ah, pero mi amor, ¿y eso lo que él está? Yo, eso hecho es lo que yo quiero que tú me digas, ¿con quién está mi amor? Mi amor, yo no sé, pero solo no está. Ese es el candidato el del PM? Va a licitar azúcar. Pero no hay mundo, pero no ¿Con quién está? Pero ¿y, el, qué, ¿Y qué y tú pero quieres quedó saber? Demo, pero que pero que, quedó no es posible. Quedó demostrado con quién está. Y más que con quién está, quedó demostrado quién está con él. ¿Quién está con él? Luis, eh, dilo, Luis, dilo aquí. Luis, Luis Abinader. No, 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 Luis no está con no, él. No. No ahí visto, 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 lo hay visto. No, no, no. Es evidente. Ahí es, está, oigan ahí. Pero no, 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 es, no, no, no es, Luis Abinader pero, aplastó a Manuel Jiménez. ¿Tú quieres decir? No, no, no. Más que Luis, él tiene el respaldo de la gente. Tú vas a caer escuchar? La gente de fuera, no diga que Luis, porque eso él no dijo nada. Lo que yo te quiero dejar dicho es Señor, que al él hombre. ser ya el candidato que ganó el proceso, Así es, ves, ahora sí. el presidente no Luis Abinader antes con quien no. va a apostar. No antes él se mantuvo a distancia, Exacto, pero, pero, se, pero a distancia. se ve evidente. Que gente muy cercana al presidente. Bueno, y la, y la, derecho. Y la, pero claro que tienen derecho. Eso no es sí, es el, Pero lo importante sí. es que tiene, como dice Bolio. Y más si lo maltrataron. Tiene, que tiene propuesta. lo que dice Bolia. A mí me oh, Hermano, que propuesta. sacó 50 mil votos en el PQDC. Sí, sí, sí. sí Sabe sí. buscar y los votos. Tiempo, y tiene, y tiene 12 años trabajando. Y sobre y todo. Siendo consistente. Le llega a un público que no le llegue el clientelismo. No, porque. Que Manuel, público, no, porque Manuel, en honor a no, la no es clientelado no, te Manuel estoy hablando de esta situación ahora. ¿Qué ventaja tiene Dios Astacio? Que Dios Astacio sea, habla el idioma del joven que se quiere superar a Santo Domingo Este, el que vive en Alma Rosa, el que vive en Vitermosa, el que vive en Lucerna, que no está esperando una funda de comida. Lo que pasa Entonces, frente a alguien que, que solamente pasa, te propone, yo te haya... voy a dar... Yo, yo una... voy a esperar dos es, meses es, para es, dar es, mi opinión de Dios Astacio. Dos meses, voy a esperar dos meses. Dos meses, voy a esperar. Oye, ¿qué pasa? Santo Domingo Este, complicado. Santo Domingo Este tiene su Naco y su Piantini, pero tiene su Kilómetro y su Pradito. No, claro, y tiene su Y sursa? tiene su Ebarito Morales y tiene sus Millones. No, ya ¿Ya tiene la Porque no es lo mismo, no es igual la mentalidad del municipio de Santo Domingo Este en Catanga no, o en Vietnam que el que vive en La Bonaire, en el Ensancho Sama, no. o el que vive en Los Tres Ojos, no no son diferentes en la San Vicente, porque tiene un, tiene un contexto social con una mentalidad diferente okay. y Dio le llega de manera más horizontal a esos diferentes sectores. Exacto, ¿Sí? Sí. Es totalmente el de acuerdo. El perfil de Dio se maneja bien y te llega bien tanto en Los Tres Ojos como en El Ensancho Sama, como en Alma Rosa, como en Invivienda, como en Vietnam y en Cataluña. ¿Quién gana un debate entre ellos dos? ¿Entre ¿De Luis Alberto Atacio y Luis Alberto. Pero tú eres loco, muchacho. Pero, pero Dios si Atacio no. es Alberto un intelectual. Pero Dios Atacio es un intelectual. Me gustaría, antes que decir. Depende de quién lo, quién lo entreviste. 100 euros y Martínez Pozo gana Luis Alberto. No, es que ni así. <laughs> ah, no, no, no. ¿Qué? No, te rías. Dependiendo del entrevistado. Sí, sí, depende puede? del entrevistado. Si bueno, puede, ¿cómo puede ser? ¿Y si, ser? ¿Y si ¿Cómo lo, lo entrevista lo y si lo entrevista Boli, gana Nadie ah, No, no Martín, oh, ah, si lo ah, entrevistas ah, tú? No, no, a mí me gustaría generar ese debate. Si tú lo generas. A mí me gustaría. Se podría ver. Pero, sí, no, pero si dejamos que sea Ebro y Martín Esposo, ¿qué pasa? Pero no, Luis, no, no, yo creo que Luis Alberto no va a un debate con Díaz No, tú estás loco. Yo no te ¿Cuánto tiempo tiene él siendo candidato? Ocho años. No, pero tiene que haberse preparado para tener un discurso o una propuesta. No, mijo, eso no, no es así. No, eso no es así. Pero no si nadie aprende sabiendo. Eso no es así. Eso no es sabiendo. así. Hay una cultura general sí, pero y espérate. hay una vaina que tú tienes que manejar. Para tener tienes, el negocio que él tiene que hacer. Un comunicador. Sí, brillante. Sí, pero, brillante. Sí, pero sí, está sí, bien, a lo mejor sí, no puede no, ser no, brillante no, espérate, el otro, espérate, pero puede espérate, tener propuestas. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Domingo Batista fue el primer alcalde de Santo Domingo Este y Domingo Batista fue alcalde en una coyuntura fue el primer alcalde en el domingo, sí, sí, domingo con el apoyo del gobierno en ese momento de Hipólito Mejía después vino Juancito de los Santos en paz descanse nuestro amigo Juancito Sport y Juancito tampoco tenía eh, eh, grandes luces. Cuando Uf. comenzó. Pero después. Cuando sí, terminó, terminó, sí. sí un verdugo. Cuando eh. te terminó dices, oh, ah, siendo ah, un ah, orador. Pero lo que él dice eh, cuando arrancó. Claro, sí. Lo que yo te quiero dejar dicho es que cuando Domingo empezó fue el primer alcalde. No tenía. No, ni siquiera existía Santo Domingo este. Ni siquiera tenía palacio municipal. Ni oficina del alcalde. Después vino Juancito y tal como dice Luisín. Cuando empezó no lo tenía. Después lo adquirió. No, después vino Después vino el cañero. ¿Verdad? A raíz de la muerte de Juancito. Y Alfredo tampoco tenía. Claro. Después, entonces, viene Manuel Jiménez, que sí tenía un discurso y tenía propuestas y tenía una, un bagaje. Y un acervo, Pero entonces, la gestión fue la antítesis de su propuesta. Entonces, esa gente. En cuanto a valoración. Ese público, ese, ese municipio, que votaba por gente sin propuesta, quedó con el cañero. Sí, pero es que. Hay... El, el de hoy, el Santo Domingo este de hoy, Víctor. Tú no puedes ir a llevarle una funda que no te la va a coger porque ya nosotros lo que queremos es sentirnos orgullosos. Sí, pero mira qué pasa, Boli, que ahora los partidos... Digo, tienen... atacio puede despertar Ah, pero eso. ven acá. Digo, atacio puede Ese despertar sentimiento eso. lo desperta Dios. De yo, yo pero a pero, de pero lo de depende. Bien. Él puede despertar el sentimiento. Vende ilusión. El candidato per, que no vende ilusión. Perfecto, ¿Tú lo sabes, Boli. Yo lo sé, pero hay un tema que no podemos perder de vista. ¿Cuál? Si la fuerza del pueblo lleva a un candidato... A Julio Romero. A quien sea que a lleve. Manuel. A quien sea. Óyeme la fuerza del pueblo. Manuel no, no pres... se va. Óyeme, Boli. La fuerza del pueblo presenta un candidato. Llámese, ponga el nombre que tú quieras. Si la fuerza del pueblo presenta un candidato, los votos que va a sacar ese candidato no es para ganar, es para hacer perder a Luis Alberto. Porque los votos que... Pero no Ay, solamente en Santo Domingo... A ver este. complica esto. Raimundo, es sencillo. Son dos partidos que tienen una misma base ah, de una polaridad, hay una polaridad Entonces, el que lo, tiene su voto limpio de DIO el PRM. Exactamente, el PRM. Claro, claro el ya PRM, entendí, porque ya no entendí. creo que lo tenga por Dios. No, 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 creo el que el PRM la figura claro. de Dios no tiene y no, con la fuerza de la estructura. Y no tiene rechazo. Entonces, no tiene rechazo. ¿podríamos, Podríamos interpretar que si llevan a Manuel Jiménez se va para la fuerza del pueblo, es no, para ganar. Si no para debilitar que no gane el PLD Pero claro. Okay, una pregunta. Última, una pregunta. última. para pa pa poder seguir con otra cosa. ok, te... vamos a partir de que vamos a partir de que sea Manuel Jiménez. Si es Manuel Jiménez, Leonel está dando a demostrar que no quiere ir alianza, porque una de las esperanzas que tiene Danilo Medina es Luis Alberto, si tú le metes a Manuel Jiménez y le divides más el voto, quedan enemigos otra vez. Que quedan otra vez. El gran enemigo y tú has visto cuando hablábamos de la alianza ahorita del timing que yo te decía tú sabes tú tú, tú sabes qué es la alianza tú, tú sabes cómo tú, tú y yo sabemos de eso sí? Sí. tú sabes qué es una alianza boli explícanos a mí a mí a, a los, una, oye, una <laughs> fotografía de leonel fernández y danilo medina tomándose un café sí. y eso no, no se la he visto tú la puedes buscar bien oye me no bien oye me bien, bien, bien la borraron, la borraron toma, sí. tú tomas una fotografía tú tomas una fotografía <risa> <risa> De Danilo Medina y Leonel Fernández coincidiendo por accidente en un café, en una funeraria, en un restaurante, en cualquier cosa. Una foto, una imagen que se vean ellos dos juntos te genera un ambiente más positivo y políticamente más conveniente no para ellos en una alianza que 25 ruedas de prensa ¿De con todos los comités ellos políticos se y dando, dirección política. Solamente se dando pesas. Y Dante dice: Dante dice, Dante dijo: hola. Dante, ¿Qué? Dante. Dante dijo: Que no va a eso. Que eso no va. Que él no apoya a Omar bajo ninguna circunstancia, dijo Dante. ¿Y qué dice Iván Lorenzo? Que tampoco. Lo mismo. Peor, exacto. ¿Cómo te gusta? ¿Y el... qué dice? Pero espérate. ¿Y qué dice Marino Collante? Porque tú me preguntabas de Víctor Fadul. ¿Qué dice Marino Collante? Lo mismo. Está negado entonces. Es que, es que, óyeme, cuando un hombre y una mujer se quieren casar, aunque todo el mundo le aconseje que no se casan, se van de cabeza. Pero en este caso es al revés. En este caso es todo el mundo diciéndole yo quiero que ustedes se casen. Y esa muchacha diciéndole yo no voy a esa iglesia. Y el otro diciendo yo no quiero casarme con ella. Entonces hay una resistencia de los actores. Porque es que tú no puedes poner una película en un papel protagónico cuando los dos actores que tienen que aparecer teniendo el diálogo, el acercamiento, los amores, no se quieren uno con otro o no se confían o no demuestran que hay un interés de ninguna parte. Víctor, muchas gracias. Yo te voy a reiterar que me invite a los alcaldes de Santo Domingo Este para que escuchemos su propuesta. Cuando se defina el no. tema, porque no puedo hacerlo ahora, sino. No, no, no. Cuando se defina, cuando se defina. Claro, claro. de yo, yo, quiero que en Santo Domingo Este se despierte el espíritu de votar por propuesta. Debo decirte que nosotros hicimos una organización para Manuel Jiménez, Digo Astacio, Vertico Santana y Adán Peguero. ¿Y qué pasó? Adam Peguero declinó. Y entonces, al declinar a Dar declinó Manuel Jiménez y solamente quedaron con disposición de asistir Dibastacio y Bertico. Pero bueno, entonces. Es que para que declinar, tú al declinar, al declinar... ahí para que escuche a Luisín y, y la pregunta de los tigres. Gracias, 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 gracias a a Víctor. Gracias, gracias, Luisín, hermano, los hermano. tigres me preguntan. Aquí, este es un podcast de, de, de preguntas de tigres bebiendo de tigre, romo. De, claro, Ahora mismo están unos tigres viendo. en New Jersey ro, bebiendo romo. Se está hablando mucho de. de de la droga el negocio de la droga Netflix ha puesto sobre el tapete el negocio de la droga de, de los kilos la vaina cómo es la cocaína qué es la cocaína cómo es eso mira, cómo es ese mundo mira déjame hacer tratar de hacerte un relato desde que la cocaína se produce en América del Sur es bueno que la gente sepa que la cocaína se produce en Colombia Perú y Bolivia es donde más se produce esa droga el precio de la cocaína ya producida ya empacada para exportarla, en Colombia, Perú y Bolivia, es muy bajo. Porque lo que hace cara a la droga es moverla. La misma droga que se la misma cocaína que se produce en Colombia, tal vez con un par de corte, un, un par de químicos metidos, es la misma que se vende en, en los bares de Nueva York. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se encarece tanto? Porque la producción de droga no es cara La producción de droga no es cara Es la hoja, se machaca Se le meten los ingredientes Y se prepara esa pasta Porque en Colombia se da silvestre eso Y en Bolivia eh, ¿Por qué tan cara? Bueno, en la medida que se va Distanciando Boli, de Del lugar de la producción se va encareciendo Tú la produces en Colombia Ajá para, ¿Dónde están los principales consumidores? Estados Unidos. Unidos Europa. Que Europa se ha metido de mala manera en Europa. ¿Cómo? Ay, mamacita. Eso era Estados Unidos nada más antes. Y ahora Europa está metido hasta aquí. ¿Qué pasa? Cuando esa droga, los exportadores la compran a los campesinos que la producen. Le dejan ganar un dinero, pero ese, ese campesino no es el que se gana el dinero. El dinero se lo llevan ellos cuando logran meterla en Estados Unidos. De Colombia a Nueva York hay más de 5.000 kilómetros. ¿Por qué se pone tan cara una droga que puede costar 2, mil dólares en Colombia, un kilo? Cuando llega a Nueva York llega encarecida. ¿Por qué? Porque en la medida que está la peligrosidad de la incautación, la droga se va volviendo más, más cara. cara. Mientras más riesgo, mayor precio. Mientras más riesgo. Por eso, estado por estado se va poniendo más caro por los lugares por donde tiene que pasar y las inspecciones que tiene que pasar. Aquí en República Dominicana, en los años 70, 80, casi no se consumía droga porque la droga la metían vía República Dominicana para Estados Unidos, pero lo pagaban en efectivo el dinero que se movía aquí. Se habla de que ahora se paguen drogas. Por ejemplo, mil kilos de cocaína que se van a exportar. A lo, el chantaje tú lo pagas con 60 kilos. Y ese kilo se queda aquí. Por eso es que hay tanta droga aquí y hay tanto consumo aquí. Que antes aparecían unos tabaquitos de marihuana, aparecían unos tigres juqueados. Pero ahora, ahora, de unos años acá. Pues se está consumiendo mucha droga aquí. Porque la, porque ¿Qué ha hecho cambiar el pago? El, el, el peaje. Bueno, porque para eso mismo, para que se para, para que se mueva. Es más fácil para ellos. Okay. Yo voy a tú meter la, mil kilos, o sea, tú, tú me la... ayudas a meterlo. En vez de yo darte un millón de dólares, yo te doy 60 kilos. Y tú la mueves, y tú tú la mueves aquí. Exacto. Pero oye esto, Boli. Oye dónde que está el dinero de esa maldición. Porque es bueno que la gente sepa. Si usted se dio un pase ayer, piénselo. me escribe alguien. Y no lo vuelva a hacer jamás. Que si el demonio existe, la cocaína en tu cerebro es peor que, que el demonio. Repítele ese mensaje, Luis, repíteselo. Si tú te diste un pase ayer o ayer te brindaron y tú lo rechazaste, no lo hagas jamás. Porque el demonio es la cocaína en tu cerebro. A los dos o tres minutos de darte un pase, ya tú no eres el mismo hombre. Ya tú no eres la misma mujer. Ya tú caíste en una lista de que probablemente... Hay una frase que tú la vas a volver a ver que se llama destrucción. El consumo de drogas es destrucción. Yo tengo amigos, te está hablando un hombre viejo. Yo estudié en Georgia y muchos de mis compañeros, cuando llegamos, que nos graduamos, que nos reunimos, y yo veo a esos muchachos de baratao, tigre brillante, con proyectos lindos, que me decían allá, Luisín, yo me quiero graduar y se equivocaron un día y se dieron un pase de cocaína Con. se equivocaron y se dieron un pase de cocaína porque la cocaína crea adicción y la adicción te pone loco porque tú cuando se te acaba tú no sabes lo que va a hacer y tú comienzas a hacer cosas que jamás pensaste le roba a tu mamá empeña el carro empeña la pistola empe... y te va destruyendo lentamente y no te va dando cuenta cómo tú te vas metiendo en un hoyo en un hoyo en un hoyo en un hoyo Así que piénsalo bien antes de volver a hacerlo. Dime, Víctor. Déjame hacer una pregunta a Luisín. O más que una pregunta, pedirle a Luisín que le diga algo al público con esa misma categoricidad con la que él habla y con esos sabios consejos que él ofrece. A veces no es porque tú quieres, es por la presión social que te hacen los compañeros. Es bueno que tú le aconsejes, sobre todo a los más jóvenes no dejarse provocar ni dejarse hacer el bullying de que no tú eres un cobarde tú eres un pendejo tú no te atreves tú esto tú lo otro no ahí es que tú más fortaleza debes de mostrar para no caer en esa tentación porque lo que dice víctor es que el que no consume cocaína en esos grupos lo sacan del grupo incluso tiene poco acceso a las muchachas incluso tiene poco acceso al tigueraje. Lo sacan del círculo. El a, veces son, a veces son las muchachas que te incitan. Las claro. La muchachas que a ti te gustan claro. tú le montas y te dices, sí, pero si tú vas, entonces, claro. o, o te lo pide y tú. Pero yo nada más le voy a poner un ejemplo. Tú sabes lo que tú metiste por tu nariz. <laughs> una vaina que no lo hace una farmacéutica. No. Exactamente. Que lo hacen en un barrio, que tú no sabes lo que le han metido. Que tú no sabes lo que le han agregado. Porque tú compras un cigarrillo y yo viene cerrado. Compró un cigarro y yo vine de Estados Unidos, y lo, cerrado. Y la etiqueta dice, y la caja dice lo y que Y la es. caja te dice: ten cuidado, no, 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 un gramo de cocaína en una fundita. Pan, pan, tú no sabes si eso tiene veneno, tú no sabes si eso. Pero el Según una investigación, Luisín, en la selva, la producción cuesta, en la selva de, de, de Colombia, sí, cuesta 500 dólares el kilo. 500 dólares el kilo. Llegar a la frontera de Colombia, entonces, aumenta entre 1200 y 1800. Y hay gente ganándose 800 dólares. Exacto. Cuando viene aquí, Cuesta entre 7 mil y 7 mil dólares. Oye bien. Es el mismo kilo. El mismo, el mismo kilo. kilo. Entonces, si llega a Puerto Rico, porque acuérdate que de aquí va para Puerto Rico. Sí. Está entre 21 mil y 23 mil dólares. Si llega a Miami, porque Miami, los, después de que llega ahí, la transportan en carro. Espérate, 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 claro. espérate, ¿Cuánto es el precio? Aquí. No, no, allá donde ya se... está en 500 dólares en la selva. En 500 en la selva. Y va por uh -huh. 23 mil si, si llega a la frontera. Ajá. Cuesta 1200 ya. El kilo. El kilo. Entre 1200 y 1800. ¿Y, ¿Y cómo ustedes saben eso? Sí, no, sí, pues, no, eso, no, no, eso, no son estudios. No, no, estudios eso son baja. estudios, eso, eso ¿Y son estudios. 500 en la selva. Si llega a la frontera, 1200. 1200. Sí. Y entonces de la frontera de Colombia. De Colombia. De si de Colombia. Llega aquí, en la frontera de Colombia y Venezuela. Exacto. O de Colombia y Ecuador. De, bueno, en la frontera, o sea, en la frontera, si sale... Ya que va a salir. Ya cuesta 1200. Ok, entonces de Colombia. porque acuérdate que en la selva no se compra, tú compras fuera. Ya después que tú lo sacaste de la selva, te cuesta 1.200. Sí. Porque sí. yo le compré a un productor. Claro. Creo. Ok. Aquí cuesta 7.000. Entre 7.000 y 7.500. En Puerto Rico cuesta entre 21.000 y 23.000 dólares. ¿Por qué es? se dispara de aquí a Puerto Rico, que está ahí mismo, se dispara tres veces? ¿Por ya qué? es gringo. Y Estados Unidos. Está, está en un país dólar. Ya es territorio. Y, no, y el, y el peligro o lo que hay que ir dejando en el camino para que llegue allá. En Nada Miami. Cuesta entre 25 mil y 27 mil dólares. El mismo kilo. Ahí. Que de seguro. 500 dólares si tiene medio. que llevarse para otra vaina. Y entonces en Europa cuesta entre 25 mil y 30 mil euros. El kilo. No Pero yo ah, te tengo euro. un dato. Euro. Yo te tengo un dato. ¿Tú sabes cuánto cuesta en Kuwait? ¿Cuánto? ¿En Casi 200 mil dólares. Casi 200 mil dólares allá cuesta eh, un kilo de eh, cocaína. En Arabia. En Kuwait. Porque por ahí, oye, lo no, como es ahí que como te... Cuando tú llegas a Corea del Norte. A Kuwait, a todas esas Todos dicen, raro. oiga, usted viene con vicio de droga. <laughs> Tú le dices, no, yo soy americano, a mí me gusta esto y esto. Tú le, oiga, mire, usted ve ese loco, el que está ahí. Usted ve ese loco, el que está ahí. Usted ve ese loco, el que está ahí. Logramos que usted trajo, métalo ahí. Y cuando usted entre aquí y cuando usted se vaya, se lo lleva. Para que no tengamos Si lo agarramos aquí adentro... Se, se lo llevamos. Entonces, mira, mira, Boli ¿Dónde es que está el final de ese, de ese negocio? Cuando la droga llega a Estados Unidos, que es el donde mayor se consume, ya viene con un corte colombiano, que le dicen Colombian cut, que es que al kilo lo pican, le meten azúcar de leche para agrandarlo y le meten un producto medicinal para que la nariz no se te reviente. Eso es como Porque, para rendirlo, como pudiéramos decir. Para rendirlo, pero también para que la cocaína pura no te explote la nariz. Ah, también hace mucho daño hace, hace, hace peor daño Exactamente Entonces, viene con eso Viene con ese corte En Estados Unidos le meten otro corte De un kilo Hacen kilo y medio Entonces, mira Para que la gente sepa lo que es la medida La medida del kilo Un kilo tiene mil gramos Oigan bien Un kilo tiene mil gramos Si tú compras un kilo es 25 mil dólares, como dice Boli. Y a ese kilo tú le metes medio kilo más. Ya tú tienes 1.500 gramos. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. 1.500 gramos. Y tú lo vendes en la discoteca, en la madrugada, a 70 dólares el gramo, Tú le ganas 100 mil dólares. Eso es así. Por eso es el gran negocio. Y los números que te están dando aquí, de cuándo cuesta y todo eso, es para que ustedes sepan. Claro, si no, 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 no. No se motiven está... para nada en el negocio. No, no, eso es maldito. No, y, y, y la eso es y la, los países son, las medidas son demasiado estrictas. Boli, mira. Cuando esa droga llega a Nueva York, porque acuérdate que el vendedor de gramo, el vendedor de gramo tiene sus clientes. Ese es el detallito. Ese es el detallito, pero es el que hace dinero, hermano. Porque se compra dos kilos y da 100 mil dólares y en, en tres tre fines de semana lo vende, grameado. Sí. Porque ese tiene sus clientes. Tiene un tipo allí, tiene otro allí vendiendo allí, tiene otro vendiendo allí, tiene en el hotel tal, otro. Este, es un este viene siendo un suplidor de lo claro, que detallan. Claro, de lo que detallan. Y sale a recoger la madrugada a los cuartos. Ok. Y el tigre se gana. ¿Pero qué pasa? Boli, a, la, a las 3 de la mañana se acabó la droga. A las 4 de la mañana se acabó la droga y tú con cuarto. Y vicio, la compra al precio que sea. El gramo lo compra al precio que sea. Que me imagino que ellos deben, deben esconderla o guardarla para que haya esa necesidad claro. y sacarle más dinero. Claro. Más tarde los tipos están cuando los tigres, cuando los tigres están amaneciendo, son las cuatro, Porque acuérdate que, acuérdate que ellos la necesitan más mientras más tarde es. Para resistir la, el amanecía. Sí. Para resistir el amanecía. A las cuatro y media de la mañana. Tú llamas al suplidor y le escribes por el WhatsApp. Hermano, estoy en el punto 8. Con clave. Eh, tráeme dos camisas. Exacto. Sí, porque no, el tigre le dice, no hay. ¿La quiere Kiel o la quiere MOL <laughs> Dice el tipo, el suplidor, no hay. Que no hay, no hay, pero yo te la salgo a buscar. ¿Sabes lo que le está diciendo? ¿Qué? Ya no es a 100 dólares el gramo, porque yo te la voy a salir a buscar. Y ese la paga como la lleven. Luis, al que le dicen que no hay, se pone así. No, 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 no. La no, ansiedad tú... que crea ese tipo de adicción es que una locura, la loca, porque tú ni te puedes acostar, ni puedes seguir brincando. O sea, señores, oigan bien lo que le voy a decir: que yo quería decirle a Boli que me diera la oportunidad de hablar de eso. Tú sabes cuántos talentos se han perdido por la droga. Tú sabes cuántos talentos se han perdido por darte el primer pase. Detente, hermano, detente. Cuando tú la tengas en la mano, detente. Eso no es moda, eso es mentira. Yo he hecho de todo en mi vida y no jodo con eso. Eso es mentira. Y ya salió con 70 mujeres, eso es mentira. Hermano, la cocaína es The Big Light, la gran mentira. La gran mentira, no te mete en esa vaina. di que para pa ponerte cool, para ponerte cool, es que métete dos cervezas media no. tibia para que tú veas cómo te vas a poner. Y que si tú no métete te ves... dos cervezas tibia. Sin desayunar. Sin desayunar que tú veas cómo te vas a poner. Ese tipo de terror, di que no, y si no, te vamos a sacar de aquí porque tú no eres de nosotros. Me tú, voy. Tú, ese es donde tú no perteneces y tú no te pones heavy y tú te vas, tú estás atrasado. Dejé, quédese atrasado, busque otro grupo donde hagan lo que a usted le guste y lo que, lo que esté dentro de la ley es el tema. Poli, en la medida en que esos kilos se van moviendo, por ejemplo, dentro de Estados Unidos, va cambiando el precio. Nueva York, Filadelfia, Boston, va... Claro, porque es que va corriendo riesgo. Sí, por eso llega, Alaska, por, llega por Miami, pero hay, de ahí empiezan a llevarla estado tras sí, estado, su sí, 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 dinero Y se va, encareciendo se va encareciendo. Por si hay que pagar chantaje, por si hay que pagarle a los policías, por el riesgo que se corre. En la medida que, que se que Mientras más se mueve, más se pone más caro. Lo que pone, yo quería claro. decirle que le quede en la mente a la gente es que la misma droga tiene 20 precios. Primero, el lugar de producción. Ya tú sacaste ahí 500 mil sí. dólares. Luego, ese se la vende al que la va a exportar: dos mil, tres mil. Podemos estar equivocados ahorita diciendo No, son 1500. Bueno, pues sea usted que la compra Nosotros estamos llevándonos de un estudio No, no lo que sale en Google De lo que sale en Google No, eh, no, no Y además eh, eh, No nos no tomen en cuenta si es 2.000 mil o es 3.000. mil Estamos hablando en, en términos Que no hemos comprado Exactamente <laughs> No hemos no comprado, no sabemos Tú sí sabes cuánto cuesta el vehículo que tú tienes Claro <laughs> No, y no Yo estaba en Nueva York Y sabía cuánto costaba no, la droga No, lógico Porque para no. yo Para yo respetar la droga Tengo que conocerla Eso es así Para yo respetar la droga Tengo que conocerla Porque la droga hay que respetarla. Sí. Por maldita. Se mete a un hogar y lo destruye. El que juega con ella se destruye. Se, el que se mete a un hogar y se destruye. Ahora me hacen una pregunta que no ¿la puedo hacer? Dale. Dice, si es tan fácil, porque lo más difícil es luego de que está en el mundo entero, coger al que la está distribuyendo, coger al que la lleva, al que la trae. Si se meten en la zona, en la selva donde la hacen y la acaban ahí todo, ¿qué pasa? No, es que eso no quieren es hacer, No quieren terminar con eso. ¿Quién dijo que quieren terminar con eso? Además, eso, está eso cuidado por, que decir, por el que gobierno. Pero hay 100 millones de drogadictos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué pasa en Estados Unidos si hay una semana sin droga? No, pero eso no, mi hijo. Yo te puedo, narrar lo, que, yo te puedo, yo te puedo narrar lo que pasó en los 80 yo estando allá. ¿Qué pasó? Que no llegó la droga un fin de semana. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos muertos Chocando hubo? la gente la cabeza uno con otro. <laughs> caminando, chocándose. Dándose cabezazos. con la Porque pared. Porque es como que te cierren los casinos. Sí, sí, sí. sí. A los adictos. Ahora, ahora tú puedes jugar online. Pero imagínate que cierren la banca y pelota. No vendan cerveza. Cierren los casinos. Cierren los bares. ¿Pero bueno, la pandemia? La pandemia, señor. Ah, pero yo tengo que hablar la tengo... de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Ay, mi madre. ¿Cuántos millones se ganaron los tigres, los traficantes en la pandemia? A domicilio, tú sabes que en la pandemia estaban encerrados. Estamos hablando de encerrar tigres que no duran un, una hora en su casa. Y tú lo no encerraste 24 horas. Tenían que estar hueliendo ahí. Entonces, ¿qué pasó con los... Sí, claro, no, no o no. para el O oh, 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 así sentado viendo No, vuelto loco. ¿Qué pasó, quién, la... ¿Qué pasó en la pandemia? ¿En los quién? millones de dólares que hicieron los narcos en la pandemia no tiene madre. Lo primero es que el mar está desierto. ¿Quién no está viendo nadie en la calle? El, el mar estaba desierto. Estaba desierto. ¿Para moverla? ¿Y qué pasa? Está trancado la gente. Y así mismo es. ¿eh? El que, que logra, ahora ¿qué pasó? Que se puso cara. No, porque había otro riesgo, hay que llevarte a la tu casa. Exactamente. No hay gente en la calle. Te pueden agarrar un policía que te busca la calle. Exacto. No, que te llevan. Con el los el... No, pero eso no. Oye, boli. Yo conozco un tiguerito. Que se lo llevaron con 10 gramos en los bolsillos. No. Uh -oh. Aquí, por violar la. El toque, la, no. No, ah, el, toque el toque de queda. El toque de queda. Ay, y, no madre, le entonces. y no le revisan los bolsillos. <laughs> porque lo que querían era que se fueran para su casa. toque de queda era. Lo, era toque de queda. Entonces, el toque de queda no te revisa los paques de los bolsillos. Mételo ahí. No, le, que... Mételo ahí un rato. Lo Mira, que no quieren es que tú contamines a otro con. Saludos para José Vidal, que da dos dólares. Saludos a Cicale oficial. Mi hermano José Luis, Vidal. te tengo un par de preguntas. Vamos a ver. Dice aquí. Esta es la pregunta de los tigres. Sí. Luisín, ¿cómo puedo? Consejo, ¿qué consejo tú me das para tener metas claras y alcanzables? Porque tú no te puedes poner una meta. De acuerdo a tus capacidades. ¿Te entiendes? No te puedes. No, a la hora de meta no sueñes en cosas que no la puedes alcanzar. Tú ves que tú dices, eh, 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 no, 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 no. Tú tienes que aterrizar. Tienes que aterrizar. Y la, y, y la meta, vela logrando. Tú sabes que yo soy partidario de hacer cursos cortos. Sí. sí, tú siempre. Técnico, mucho, mucho técnico. Porque, por ejemplo, tú te metes a la UAS o te metes a una universidad. Pero paralelo a eso, hazte un cursito de ocho meses de algo y gradúate. La graduación te motiva a seguir. Verdad. O sea, cuando tú te metes en un proyecto muy largo, nada más, no es que, no, no es que te quites de la universidad, no. Mira, hay unos diplomados que hacen en Punta Cana de fin de semana. Que te dan, te dan el diploma. Sí, ahí mismo. Ahí mismo. Tú entras el viernes y el domingo te gradúas. A mí me encanta esa vaina. ¿Tú sabes por qué? Porque tú llegas con tu diploma y lo pones. Lo logré. Lograste algo ya. Ya arrancaste. ¿Me entiendes? A mí me encanta eso. Aprender idiomas, Boli. Aprender idiomas. La industria que crece es la turística. Bartender. Va, claro. Muchísimas cosas que. Guía turístico. En, en el área de turismo. Pero oye este consejo. Ponte meta corta, metas cortas. Metas cortas. Hazte cursito corto. Y disfruta la graduación. Y disfruta el diploma. Y disfruta que lograste algo. Claro, la gran graduación tuya viene por ahí de ingeniero, de médico, de vaina. Pero es muy bueno ir a, 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 a esos simposios que hacen. Claro, claro. claro. Donde tú, siendo profesional, te, te ganas el diploma de algo. Por ejemplo... Ahí, 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 ahí hay unos diplomas de electricidad, de, de arreglar computadoras. De banistería. Que es, que es rápido. Tú lo, tú lo logras rápido. Y entonces eso te motiva a seguir estudiando. Porque hay gente que necesita como que lo yompen. Uh -huh. sí, sí. Porque dice, coño, pero para yo hacer abogado, faltan dos años. Y se van desanimando. Se van descubriendo. No, de, me sí. quedan dos materias. No, no, coge una vainita de seis meses. ¡Pram, pam, 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 te graduaste. Y eso te pone a producir, ¿Sí, Luis. Prá, sube, sube la foto. Eh. Graduación de, de, de vaina. Eh, de, okay. eh. Y disfrútalo, vete tu trago. Comparte, di que te graduaste. Y sigue. Y sigue Pregunta aquí uno, grande. Raimundo. Dime. Tú, se te dice el van lejos. Yo lo que quiero es poner un colmado. Atento, José Dumé. Te voy a decir claro. Busca una buena esquina en un sector donde haya mucha gente. No comience a fiar los primeros seis meses que te acaban. <laughs> El colmadero que comienza a fiar primero, la primero que la primera mercancía son fiar primero. Sí. Tú tienes que ir, ¿verdad?, creando ese crédito con los almacenistas para que luego de seis meses que vea que tú queda bien, ya comiencen a fiarte grandes cantidades. No fíe, sobre todo no fíe la bebida. Que el tigre que se vea la bebida y se prende al otro ya se le olvida que se bebió un romo una cerveza y no paga. Búscate dos mujeres de confianza del barrio. Que sean tu asesora, cuáles son los tigres que pagan, los que no pagan. Los robos en los colmados son, son, son... es fácil robar. O, pero Luisito yo te voy a decir una anécdota. La gente va a robarse la funda de hielo. Oye, bien, que la gente cree que no, pero una fiesta sin hielo no es fiesta. <laughs> no, si se acaba el hielo, se acabó la fiesta. la fiesta. Le cogen a la nevera después que el colmado está cerrado. ¿Sabes lo que hacen? Le quitan dos tornillos a la puertecita. Se cogen dos fundas de hielo y vuelven sí y la ponen como estaba. Como estaba. Para poder robar el otro día. Los tipos que venden. Salami, por decirte. Ahora, hoy... oye bien, al que se le cae un litro de whisky a las 2 de la mañana. Luisín, señores, no mira, viven... yo, 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 yo ya no me tranocho ya. No. No, pero en estos días unos amigos me llevan. Ay. Y entonces uno sacó un blue. Ay, Luisín. Pero yo lo veo que él lo trae en la caja. Y lo veo que lo está meneando mucho. Pero no quise decir nada. <risa> no, <risa> Porque e del... es Eran las 2 y 10. <laughs> Hermano, <risa> cuando hizo así que ese blue salió para afuera y se rompió, Boli. Ay, qué guapo. ¿Sabes lo que yo le dije al que lo rompió? Tus, -tus abuelos están vivos. Me dijo, no, mi abuelo murieron. Digo, oye bien, lo que tú vas a hacer. Tú vas a coger para la... allá donde ellos están sepultados. Y te va a hincar un rato y pídele perdón. Porque eso es el abuelo tuyo. Eso no es tu mamá. Ni Algo tú lo Eso fue, es un abuelo tuyo que hizo una vaina mala. Ve allá y reclámale porque hermano usted acaba de romper ¿cuánto que cuesta como 18 mil pesos? Que re que realmente el que se le rompe el litro no fue el que lo compró y el que no puede ponerlo es verdad y el que se le rompe el litro el un grupo, litro de blue no puede comprarlo ni de ron ¿a cómo están? escríbanos ahí en los mensajes ¿a cómo están? aquí otra pregunta Luis 17 y 18 mil pesos pero que es un pagar de un carro ¿eh? para que lo sepa ¿qué hábitos diarios pueden contribuir a mi crecimiento personal y profesional? ahí sí ahí sí ahí sí Ay, sí, yo te voy a decir por mí. Yo me levanto tempranito. Yo a las cinco y media abro los ojos. A las, de la a las seis de la mañana ya me levanto de la cama y espero la salida del sol. Medito alrededor de 15 minutos todo lo que me ha pasado en la semana. Y mira, hazte una evaluación semanal de las cosas que estás haciendo mal. Si estás bebiendo mucho. Si estás discutiendo mucho con tu esposa, porque las evaluaciones semanales te permiten corregir cosas. Por ejemplo, lunes por la mañana. Tú te levantas tempranito. Y dices: No, pero yo, lo que este fin de semana se me fue la mano. Gaste dinero de más. Entonces, a una noticia y di yo no puedo seguir así. Pero tiene que hacerlo semanal, porque si lo hace mensual, ya habrás fracasado. En un mes puedes fracasar. Si te detienes a la semana, es probable que puedas corregirlo. El hábito de levantarte temprano, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de darle gracias a Dios por todo lo que tienes, no por lo que te falta, no menciones lo que te falta, menciones lo que tienes, lo que Dios te ha dado, ese hogar que, que vive bien, tus hijos sanos, ve, ve al cuarto, míralo, y Dios mío, pero mira cómo están mis hijos sanos. Eso te va a permitir darle gracias a Dios. Y levantarte con fuerza. Trata de discutir lo menos posible en la calle. Deja pasar cosas. Deja pasar situaciones. Y si la situación económica está muy apurada, recógete. Recógete. Que el que está medio arrancado no puede joder mucho. Tiene que de su casa. No, no, que no puede joder mucho. Tiene que, hay, hay momentos difíciles que tú tienes que recogerte. Y ponte a Benefli, televisión en tu casa, tranquilo no, Raimundo, entonces ay, la pregunta es... Sí, la, la, el consejo... No, no, no te... es otra, otra pregunta, pregunta para ti, Maestro. Ah, no, ya, ya, ya no, tú no, le dices... Dime, mi amor, dime. ¿Cómo conquistar una rica? Esa es una pregunta que te hacen a ti. tiene que tener buenos modales. Hey, sí. Bueno, Moda. Y si cánteme. ¿Y saber ¿Sí ¿Qué? Va, canta. Si can ¿Sí no cantante <laughs> Que busque una guitarra. Tú y yo tenemos un amigo que <laughs> le dice al completo, que se ha conseguido a las mejores mujeres de este país. Porque juega para bien. Canta bien. Se viste bien. Declama. Es que siempre anda bien perfumado. No anda con un peso, pero anda bien perfumado. Así que se consigue una rica. Con una rica tú tienes que saber hablar de perfume. Tú tienes que saber dónde están todos los negocios en Miami, aunque no haya ido. Que no le hable de miseria. No hablo de que me hace falta. No. A Rico no le gusta que le hablen de que me hace falta, que necesito. Y otra cosa de la más importante, saber comportarse en un sitio donde lo lleven. Sí. Si usted no sabe el tema, usted se queda callado. Aprende mira. poesía. Sí. Y de política, usted nada más dice que sí, porque usted nunca no viene a meter la pata. Ese es mi candidato. Ese es el del ese ese. De otro. Quédate, Aprende eh, a oír. Eh, Aprende a oír. Aprender no, no. a escuchar. Mira, Y sobre eh, todo, usted no puede. Oye, esto, Luisín. No puede contradecir a su papá. Porque a mí me pasó cuando chiquito, yo nunca lo hice. En una ocasión íbamos, lo que vivíamos en el barrio, todo el mundo sabe, íbamos al garaje a buscar el carro, mi papá guardaba el carro en un garaje. Y cuando íbamos caminando, un sábado que yo iba con él siempre al trabajo, a las 7 de la mañana yo me encuentro 5 pesos. Y se míralo ahí, mi papá me dice, "Míralo ahí." El que se levanta temprano, Dios lo ayuda. Y yo le dije, sí, pero el que se le perdieron se levantó más temprano. <laughs> es verdad. Y me, Mira, me, contaste, me dice, No, me para mismo. la es semana verdad. que viene, Luisín, los tigres quieren que tú hables de las armas, del Ay, negocio de las armas. ¡Wow! Las armas. Al Franklin Javier dice: ¿Cómo es posible que una Globo en Santo Domingo cuesta 650 mil pesos y en Estados Unidos 390 dólares? No, no, ¿cuánto cuesta en Haití? Así. Yo lo voy a decir la semana que viene. Vamos a hablar de en Haití Y si la quiere con un muerto o dos muertos. Porque es usada. <laughs> es usada. Manu. En Haití un revólver 38 cuesta 40 dólares. ¿Qué? Con cinco tiros. Y si tú quieres, te dan uno a ti. <laughs> bueno, señores, vamos a, a felicitar a nuestro amigo de RefriCentro, Rubiera. Ah, pero ve acá. Atención, Josia Ahí está RefriCentro Rubiera, que por motivo de nuestro aniversario número 25. Durante todo el mes de octubre tendremos grandes ofertas y premios que no te puedes perder. Que no te lo cuenten, Refricentro Rubiera. El confort de tu ambiente. En pantalla, todos los especiales del mes de octubre, Luisín. Nanao Motor, mi hermano. Ay, ey, ¿cómo ya, de, eh, ey, ya le dio el inicial al muchacho. ¿Cómo lo de Nanao? No, Nanao Motor, por ahora es que bueno. Ahora él tiene un inicial de 8 mil pesos. Nanao Motor, 8 mil pesos y 1938 pesos semanales. Si usted oiga bien. Vaya Nanao Motor Ramfi. Uh -huh. Que entre a la página Nanao Motor. Nanao Motor RD. Nanao Motor RD. Ahí te van a dar todos los detalles. Diamond en Diamond Mall, usted vaya y Nanao mismo te atiende. Oye, tú arranca para allá. Dame un cito. pasaje y arranca para donde Nanao Motor. Nanao Motor te recibe y te dice, ¿cuál es tu situación? No, que yo estoy mal, que espérate. Que... Tú me vas a pagar. Mírame de frente. Me vas... Sin cicla, sin, sin nada, tú me vas a pagar. Yo lo que quiero es ayudarte. Dame nueve mil pesos adelante. Dame. Mil y pico de pesos semanales. Uh -huh. Y vámonos con Dios, vamos a trabajar. Nanao, te doy un abrazo. Cuando tú le veas la velocidad que anda Nanao y el espíritu progresista vivo, que tiene Nanao. No, no, un tipo, un tipo con un espíritu contagioso, porque es trabajador. De esos tipos que, que las ideas, entonces ha progresado. ¿Por qué? Porque está atento a su trabajo, atento a su negocio, le da calor, trata a la empleomanía de maravilla. Nanao Motor, RD, en el Diamond Mall. El 25 de noviembre tenemos feria. Yo voy hasta allá. El 25 de noviembre, feria de Nanao Motor en Sanville. Yo voy a estar ahí dirigiendo eso. Coja para allá. Si usted tiene un amigo que quiere ayudar, vaya y compre, sáquele un motor. En vez de estarle dando dos mil pesos semanales. ¿Qué? Toma dos mil pesos. Toma dos mil pesos. Y él gastando los cuartos. Y él gastando los cuartos. Sáquele un motor con diez mil, con doce mil. Paga uno semanal. págaselo tú mismo. Pagan el primer mes, la segunda semana, que todo. Y si no, coño, va a irse los quitos y cuatro galletas. <laughs> Luis, pues, pero antes de ir para la feria, tenemos que ir a Huomo Barber Club. Ay, coño, tú, tú ahí conmigo. No, ¿Cómo sería? es? Ahora voy yo. Vamos para allá. Huomo Barber Club, que tiene dos locales para tu comodidad. En la calle 2 As, número 6, en el Piantini y en Plaza Capuchino. Mira cómo estoy yo, mira, flaco. Así ja, calado como no, es está como bonito, Porque sí. voy a Uomo Barber Club para verse exageradamente bien. Y nuestro amigo de Distribuidora del Sur. La Casa del Pobre en San Cristóbal. Donde el rico se pierde uno de los grandes privilegios. Pagar el último pagaré. Distribuidora del Sur en San Cristóbal. El podcast de Luis Jiménez, Fitur y Raimundo Ortiz, Bolívar Valera y Ariza. Mira, eh, a la gente de New Jersey y New York. New Jersey y New York. El 4 de noviembre se presenta mi amigo Santiago Cruz en el Carnegie ¿Tú? Hall. En este video ahí va a estar el link para que compren sus boletas. Santiago Cruz. 4 de noviembre, Carnegie Hall. Uso un amigo colombiano. No me digan. Que canta unas canciones, míralo ahí. Canta unas canciones hermosísimas en llave, llave mío, de tú verdad. Yo, cierto, mío, 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 pena, mío. Y en ¿no? pandemia me mandaba las canciones. ¿Tú para allá? Sí, si Dios quiere. Llévame. Si Dios quiere. Vamos. Pero con. Me da gripe a mí allá. Va a hacer frío ya. Ay, no, no. Va no. a hacer frío. No, Eche, eh, ahí en, en los comentarios el link para que vayamos a ver al Carnegie Hall. Tengo unas amigas. ¡Ay! Que, vamos ahora. Que lo que me dijo fue. ¿Qué te dijeron? Si me divorcio, voy contigo. <risa> Qué <risa> tentador. <laughs> este podcast. Gracias no fui, al no grupo fui, Cometa. Gracias al grupo oh. Cometa. Vive confiado. <laughs> Son tuyos tuyo, Luisín. Son de nosotros. Claro, sí, yo, grupo no, Cometa. No. Está facturando ¿Vive más vive que el podcast entero. No, <laughs> Raimundo Ortiz. Podcast, Luisín. Raimundo fuimos no fui, <laughs> no fui, <no> fui. <laughs>